Bon vespre a tothom i benvinguts a aquesta nova col·laboració amb el Festival de Cinema Asiàtic de, de Barcelona i ens fa molta il·lusió doncs, que es concentri amb aquest focus, amb aquesta petita retrospectiva del cineasta xinès Wang Chao que està aquí a Barcelona per presentar tres, tres sessions. De fet, són les, tres primeres, les seves tres primeres pel·lícules, és una trilogia, això ja ho explicarà després eh, ell. Per tant, començarem per la, per la primera i eh, demà i demà passat podreu veure les altres dues també presentades per ell. Avui, a més, el, a l'acabar de la projecció, eh, hi, haurà, hi haurà col·loqui amb, amb ell perquè ens expliqui més coses de la seva estupenda, de la seva estupenda pel·lícula. I jo, sense més preàmbuls i donant la benvinguda i l'agraïment a aquesta nova col·laboració amb el Festival de Cinema Asiàtic de, de Barcelona, passo la paraula a Merene Negres Balaguer, que és la seva eh, entusiasta directora i amb qui m'alegra molt doncs, de tornar a col·laborar aquest any. Merene, eh, benvenida. Vale. Vale. Bueno, gracias por estar aquí, gracias Esteva por haber ha cogido esta retrospectiva de Wang Chao, gracias también a Wang Chao por haber venido, por haber viajado hasta aquí, porque ha venido muy pocas veces a España. Vino para La Seminchi, donde se puso esa primera película que vamos a ver hoy, y gracias a Li Penhua, que es el codirector del Instituto Confucio de Barcelona y que va a hacer de traductor. El otro día fuimos a visitarlo con Wang Chao, y yo le dije, por favor, ven, ayúdanos, eh, confío en ti para que eh, hagas de intérprete para esta, esta sesión. ¿no? Yo quería decir, sobre todo, que escogimos a Wang Chao y su retrospectiva, porque el año pasado tuvimos la suerte de poder eh, proyectar en el festival la película A Woman, y bueno, a mí me gustó ver la reacción que tuvo el público cuando vio la película. Me gustó la película y pensé, bueno, quiero saber más de este director. De hecho, la había programado también el Festival de Cine de San Sebastián y también la había visto allí, pero bueno, por eso la, la programamos para el festival y después pensé que me interesaba, la segunda vez que vi la película, explorar esta trayectoria. Bueno, es un cineasta que ha estado muy pocas veces en Europa, pero ha pasado por Cannes dos veces y por La Seminci con la película que vamos a, pro a proyectar hoy. Tiene una trayectoria, yo diría, muy larga, que empieza en la literatura, porque es escritor, le gusta leer, le gusta la novela, ha escrito muchos textos, ha sido guionista, ha trabajado con Chen Cage, eh, con Adiós a mi concubina, eh, después de que... Que Hiciera Tierra Amarilla y estuvo tres años con él, de 1995 a 1998. Y en 2001 eh, fue realmente cuando hizo esta primera película. Hacer una primera película, todos sabemos que es muy difícil, que bueno, eh, los medios son y los recursos son pequeños. Y de hecho, él contaba el otro día en la rueda de prensa que esta película en China nunca se vio en ningún circuito comercial y todas las veces que se ha visto ha sido, digamos, porque ha circulado como una versión pirata de la película. Este es un poco el hecho de cómo él ha estado haciendo su cine, creyendo en su cine y sobre todo, yo diría, influenciado por, de una manera muy rápida, porque habría que ver película por película, no? Todo lo que él ha ido haciendo, influenciado por el cine chino también y por la tradición local, pero sobre todo, yo diría, por un lado, por el existencialismo francés, por el nuevo román, por el cine francés de Romer hay una película suya que no se pasa aquí pero se pasará uno de estos días que es Looking for Romer y también por el realismo italiano él ha estado ha viajado poco a Europa pero ha estado muy pendiente de lo que pasaba en Europa es decir a través de la literatura de la filosofía y del cine y por lo tanto bueno en cuanto empezamos a explorar su trayectoria eh, vimos que realmente cada vez era nos interesaba más, ¿no? Lo digo porque esto lo estuvimos haciendo con el equipo, con Rodrigo Escamilla, con Priyanka Raji, que ha llevado el tráfico de películas del festival y le quiero dar aquí las gracias también porque se ha ocupado también de buen chao y porque bueno, hemos trabajado en equipo y realmente, bueno, el saber si nos interesaba o no si seguíamos con el proyecto sabiendo que era muy difícil porque una película como la que vamos a ver hoy, por ejemplo, no estaba digitalizada y tenía muchos problemas para poder subtitular y traducir y por lo tanto necesitábamos que esta película pasara por otro formato para que nos llegara hasta aquí y la pudiéramos proyectar de hecho esto pasa con todas sus primeras películas que son experimentales pero y muy yo diría demostrativas de un cine independiente pero yo creo muy valiosas porque en realidad nos ponen en antecedentes de lo que es actualmente la producción cinematográfica en China que hay mucha mucha más de la que nos llega aquí mucha más de la que conocemos y yo creo que esa producción cada vez nos llegará más, se hará más presente. De hecho, este año, eh, como algunos sabréis, eh, es el año que hemos dedicado realmente a China, sin que dediquemos nunca al país a ningún festival, pero lo hemos dedicado al cine chino, en cierto modo, con 22 películas, 12 largometrajes, 2 cortos y las 8 películas... De Wan Chao, tres de las cuales, las tres primeras, la trilogía de China, eh, que como ha dicho Esteber Rienbao, el director de la filmoteca, se van a proyectar aquí en la filmoteca. Y a mí me parece que para seguir toda la trayectoria es muy interesante ver esas tres películas primeras y luego tratar de ver las siguientes para conocer mejor la obra de este director cine que, en el fondo, hemos querido rescatar, hemos querido explorar. Y eh, de alguna manera traer aquí a Barcelona para que eh, se conociera mejor todo lo que él ha estado haciendo durante estos años. Son ocho películas eh, muy diferentes entre sí. La última, A Woman, que es de 2022, se va a volver a proyectar este año en Cacha Forum, el viernes por la tarde. Y también, es decir, es una oportunidad para ver esta gran película. Que no tuvo premio, pero fue nominada para la Concha de Oro de San Sebastián. Voy a dejar el espacio para Juan Chao, para no alargarme más y porque después tendremos ocasión de, en el coloquio de poder seguir hablando sobre la película. Juan, puede explicar. Uh, 大家好呃特别高兴啊、哦、今天就是看见这么多的观众呃能来参加我的回顾展呃、eh, uh, 这是我的第一个回顾展 这是我的第一的所以说，我觉得我感到非常的荣幸，因为第一个回顾展能在这么伟大、美丽的城市巴塞罗那举办 es。p r e s e r a q en u c u d a d a e r o s a 因为在我心目中，啊、巴塞罗那确实是一个伟大的城市。p e i a b a r l o n a s, <Porque> <S, uh, uh. <S

再次感谢亚洲之家，感谢电影资料馆能够呃选择我在巴塞罗那举办回顾展。这里在这 Fins després, bona projecció. Bé, doncs, com es deia al principi, aquest és la, el primer llargmetratge de Wang Chao, una pel·lícula que ja té uns quants, uns quants anys, és una pel·lícula del 2001, però eh, a la qual a mi em sorprèn... Eh, tu, me, me sigues en català? Eh, o menos, per ir traduciendo a sí, sí. Vale, eh, pues cambio el cambio español. Eh, es una película, es una primera película en la cual hay una historia, de la cual Wang Chao es también el, el guionista. Y también lo que, sobre todo, a mí me llama la atención es que lo que hay es una, hay una mirada, hay una mirada particular, que me gustaría preguntarle de dónde, de dónde viene esta mirada. Eh, antes se ha dicho que fue ayudante de dirección de Chen Kaige, uno de los grandes maestros de la anterior generación del cine chino. No sé si se formó allí o ya tenía pensada esta historia para explicarla con, con estas imágenes, con esta mirada. 呃，这是我的第一部电影。呃，在之前，呃，我也写了小说，也是我的根据我的同名小说改编的。呃，尽管我给这个作为第五代导演的陈凯歌做过助手，呃，但是当我拍第一部电影的时候。 Eh, que ha sido la primera obra de mi esa película que o sea, eh, que ha tomado también como eh, yo soy, yo fui también el guionista o sea que ten, que que tiene el mismo bueno en, se titula eh, lo mismo Aunque he sido el asistente del director Chen, pero yo creo que he tomado una mirada y una técnica totalmente distintos. 呃、uh,，尽管这个电影看上去是一个很充满戏剧性的一个故事，但是我更愿意更愿意将它当作一个寓言来去处理。 Eh, a pesar de que la película se pareciera como una película que contiene muchos elementos artísticos, pero yo quería eh, retratar la obra con, una, con un matiz de una metáfora. Uh Uh eh, que yo lo que quería explorar es para explorar cuando una persona entra en su momento más difícil de su vida y cómo se mantiene esa dignidad y aún así puede guardar la esperanza hacia el futuro. 所以说这个电影里的这个婴儿呃某种意义上它也是一个人性的一个象征人性。嗯，嗯。所以说，这不仅仅是一个现实的一个故事。 Por eso esta historia no solo es un reflejo de una realidad, sino que también eh, puede suceder en cualquier rincón del mundo. Uh, la, la película es uh, aparentemente. Vaya, no. La película tiene una estructura de melodrama. Uh, es decir, la, eh, la prostituta que tiene que eh, ceder a su, a su hija, el, eh, el que la explota, eh, etc. Pero al mismo tiempo es una película que deja entrar la realidad, el, el documental, dentro de las imágenes. O sea, hay muchas imágenes rodadas en la calle, hay mucho sonido directo. Y yo creo que hay actores uh, no profesionales. Uh, yo quisiera saber hasta qué punto, él, o sea, hasta cuánto, cuán, hasta cuánto dejó abierta la puerta del rodaje para que entrara esta vertiente documental, esta realidad dentro de la historia que él había escrito. El quiere pedir una declaración. Mm -hmm. sí, sobre no, la pregunta es hasta qué punto él, eh, es decir, cuánta cuánto, cuánto abierta dejó la puerta para que dejara entrar la realidad, la calle, los ruidos de la calle, actores no profesionales, eh, es decir, un cierto componente de documental en una historia que es una historia muy bien construida dramáticamente. 悲剧的人生，他必须要让他的呃小孩，呃交付给另外一个人，呃，但是您是如何在呃整部影片当中呃的手法，让观众有能够呃有一个遐想的空间，可以，还有还有，以及是您的作品有在呃取景，大部分都是在街景，甚至连收音都是一样，就是能够保留最真实的原汁原味。 那您最后是如何去呃有没有设想一个可以让呃还有呃一个空间可以让这个作品更贴近于现实？OK，呃，这是我的第一部电影，所以说呃，我之前自己呃在电影学院学习电影，呃，自己同时也是一个影评人，呃，所以说当我开始拍自己电影的时候。 Eh, como que es la primera eh, película que elaboro que o sea en la academia del cine que también eh, eh, había sido una crítica de las películas eh, lo que primero que tengo que aclarar es despejar de de de, de estereotipos que tenía guardados en eh, mí mismo 始终提醒自己，就是如何真正的、诚实的面对你看见的事物。诶、eh,，al fin y al cabo lo que siempre lo tengo muy en presente es、eh, yo tratando de buscar de lo que veo de lo que escucho, o sea, en respecto a una realidad。并且我呃，同时。 特别注意到声音的真实性。Y aparte,、eh, yo también quiero que el sonido de la de una escena、eh, sea reala como tal era. 我拒绝了麦克风靠近主人公的这个身体。 He eh, evitado que el micro, micrófono puesto este, estuviera cerca de los protagonistas. Yo creo que la distancia que escuchamos debería de ser la misma, la autenticidad que experimentamos nosotros. Uh 在中国一个中等城市拍摄的呃我们没有我们没有钱和力量去维护一个电影的像好莱坞一样的一个电影的现场 Eh, no teníamos suficiente fondos para poder digamos mantener eh, cómo se rodar eh, en una industria eh, como de Hollywood eh, lo que pudimos hacer era esconder todas las cámaras o directamente las pusimos hacia La calle. 在我们的拍摄的剧组的人员很少。Porque en donde e se rodó esta película había, o sea, el habitante de esa ese pequeño pueblo no era mucho. 我们的剧组包括演员也好，还是我们的这个摄影师、导演，其实和街头的群众的装扮其实也差不多。 Eh, todo el equipo del rondaje se vestía eh, de igual forma como los que vivían en el pueblo. Pero no estoy tan de acuerdo de que muchos críticos eh, haya criticado, haya... Eh,

se transmite. Yo creo que de ahí he mantenido un equilibrio adecuado. Okay. ¿Y, los, uh, y los actores uh, eran todos profesionales. Había en, en el casting, hay, hay actores también no profesionales. 这个里面除了演这个冯艳丽的女主角，她算是一个准职业演员，也就是说，她原来也是一个舞蹈演员，然后进修的一些呃戏剧表演。除此以外，欸、其他的全是非非职业演员。p r o t a g o n i s t、欸、la a c t r i e

que en respecto al protagonista del actor que lo encontré por casualidad en un espectáculo de música tradicional china y creo que su eh, mirada contenía un, un toque muy especial en la tarde eh, los gangsters y los miembros del grupo criminal eh, eran los propios nativos que no tenían tampoco trabajos. Por eso me fascinó de lo que hicieran en, en la ciudad, en las calles, sin hacer prácticamente absolutamente nada. Lo único que hice en trabajo es la todos los en la vestimenta de ellos. Muy bien, abrimos la palabra. Si, si hay preguntas o comentarios sería el momento. Yan micros por aquí. ¿Se siente identificado con la sexta generación? Se en el de 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 eh, sí, me identifico como la sexta generación de los cineastas y también nací en el 1964. 明年也 que en el año que viene ya cumpliré 60. Me gustaría preguntarle por la por la producción de la película. Antes decía que en China prácticamente no había tenido eh, distribución, que había tenido premios internacionales, pero que en China apenas había circulado la película. Es decir, una película independiente de este tipo se puede producir, pero después no tiene salida. ¿Hay algún tipo de, de censura, de control? ¿La censura es eh, económica para que la película no se vea en las salas eh, normales? Eh, un poco. Me gustaría saber cuáles son los problemas de, de producción de una película independiente de este tipo en China en estos momentos o en aquel momento. 当时候您制片或者是呃发行的时候，在当当当时候有遇到一样什么样的困难吗？除了是虽然说可以可能可以在院线播放的，但是呃，关于您有提到就是呃资金不足，会不会呃造成这部影片在当时候并不是这么样的受众看好被呃群众看好？嗯。呃 这是我第一部电影，然后我自己呃，某种意思也，我之前其实我也是写小说的，呃，写也发过一些小说，然后所以说电影对我来讲，呃，似乎也像是我文学的一次延伸一样的，它无非就是说这回笔换成了摄影机。呃 también he sido guionista y escrito algunas novelas para mí este cambio de la carrera es como una extensión solo que el cambio es físicamente con un, o sea, un tema que se trata de un bolígrafo o entre una cámara ...一次写作. entonces honestamente digo que no he eh, tenido muchas consideración, consideración desde la perspectiva de cómo lo vean de los uh, audiencias sino que eh, intentaron lo más posible transmitir de lo que siento por eso es durante el periodo de la producción o sea hicimos de lo que es acortar un trocito del video y luego enviar a los festivales del mundo

Uh, por eso, después de todo, en Francia se empezó a producir en disco duro para que la audiencia tuviera más accesibilidad a mi obra. ¿Alguna pregunta? Sí, ya hay una. Ah, hola, eh, primero muchas gracias. Eh, ha sido una película que al menos yo voy a tener varios días en la cabeza. Eh, hablo de que eh, para usted el trabajo de esta película de dirección es como pasar del bolígrafo a la cámara y mi pregunta es si también pasó de la cámara a las tijeras, por decirlo así, si participar en la edición es importante también para él al, al presentar una película. 呃，非常谢谢您今天有能够让我们有机会看到您的作品。您刚刚有提到是说从纸笔的转换到了相机，那我想要提问的是说，那从相机是不是也有需要在呃转换到的是呃做剪辑剪刀？因为我们了解就是呃影片的制作剪辑的工作也是相当的重要。对，呃，这剪辑是我自己剪的，嗯，呃。 但是对我来讲，就是可以说我在写，先是我的分镜头剧本，写的很详细。呃，但是有很多后来也并没有根据我的分镜头剧本拍，因为我到了现场以后发现需要改变，呃，真实的生活环境。 真实的人的处境，呃，和这个我们之前的分镜头剧本是有距离的。我们必须还是要真正的尊重你在现场看见的东西。Yo también he sido en que acorda en esta obra y respecto a lo que no lo teníamos inesperado era que Eh, cuando llegamos al, eh, al, al terreno nos dimos cuenta de que en la vida en realidad estaba tan separada a, distan a, a una distancia que no lo esperábamos. Por eso eh, al final el guión no seguía, del, o sea, se ha visto obligado a modificar en varios sentidos. 它的剪辑，它的剪辑的策略更多是结构性的。En las estrategias de tintear en el video es más bien estratégicamente。比如一张床的几次不同的变化，先是他一个人，然后是两个人，再然后有了孩子，三个人。 Este cambio de la imagen, por ejemplo, de la cama, eh, empezó con la presentación de una persona y poco a poco uh, a, tener, a tener dos personas y al final eh, con el niño, con la niña. En eh, la escena también ha salido en que en bueno el contenedor para el tayari en la mesa originalmente salían dos personas comiendo, pero con el tiempo transcurrido ha pasado de ser solo que se, se ha quedado una persona. Aún así, pero en la comida preparada para la, la otra persona estaba todavía en la mesa. Eh, con este cambio eh, descrito, eh, es como una, una técnica para relatar una historia. Preguntaba también sobre, el, sobre la edición, sobre el montaje de la película.

因为我们就是所有的景不是搭的，所有的景都是我们找到的，呃，亲自去这些老百姓的家庭找一个合适的一个房间，亲自到这个正在营业的餐馆去找餐桌，包括他们的碗筷子，所以说这些东西都非常的真实，呃，只是在于选择，选择最有质感的。 En todo el montaje no ha sido artificialmente creado, sino que fuimos a visitar uh, lugar por lugar restaurantes, familias, incluso en pequeños detalles en de los parillos, eh, así nuestra forma de elegir el montaje de la cine. 找了好,好,好, que también eh, escogimos eh, la escena que se acerca más en la realidad cuando estábamos decidiendo. Eh, que era en canasta para llevar al bebé, eh, nos tardó también mucho tiempo en

包括他耳上的那个耳环，我带着女主角到他们那个所谓的夜市去逛，要找到合适的、符合她这个职业的一个耳环。<noise> 还有她床上的那些床单。 他自己干自己活时候的传单和他于和于大刚在一起的那个传单，什么样的颜色也是在诉说的故事。Eh, el cambio en el coro también está en sí mismo eh, relatando una historia diferente. Eh, por eso pareciera que la película eh, era eh, documental, pero no lo es así en realidad. Eh, ha sido una obra delibera, rigurosamente trabajada. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, voy, a, voy a hacer una, una última pregunta. Eh, la película, eh, su primera película, pero también es la primera de una trilogía que veremos, es una trilogía. Eh, tres películas, que veremos uh, las otras dos mañana y, y pasado. Me gustaría saber si uh, ya rodó esta película pensando que después habría otras dos con una cierta relación o poco a poco fue construyendo esta, esta trilogía en la que interpreto que el, el tema central es esta relación entre padres, padres e hijos. Uh, 的电影制作结束之后，您的第二部、第三部片有 <coughs> 有尝试着要就是呃有诉说一个连续延接接延性的一个故事吗？还是说呃第二部、第三片、第三部作品都是呃嗯到了那个时候临时就是想出来的一个，就是完全是比较没有关联性的。因为在这三部的电影当中呢，都有诉说着父子呃家庭的一些关系跟连接。 嗯、呃，呃，第，其实我的第二部电影还有第三部电影，前，这、就、这、是、前三个电影，它在这个风格样式上有不一样的地方。Eh, bueno, yo lo digo que las i r i m e r a s、eh, obras, aunque tienen su s e m i j a n z a pero i l estilo es totalmente distinto. 就是说他，他当时他在这个精神的这个核心里面有统一的东西。Pero en cuanto al valor en núcleo de todos los valores compartidos, sí ahí están unificados en cierto modo。我不太喜欢重复已经获得的一,些一些东西。Eh, no me gusta personalmente repetir lo mismo。 呃，uh, 所以说这次在回顾展上就特别好的一，就是说观众能够呃能够整体的能够看到我整个作品序列它的重复和变化。Uh, por eso también me agrade haber podido、uh, venir a proyectar todas mis、uh, obras para que la audiencia me pueda tener un reflejo、uh, analíticamente. Sí, sí. Uh, bé, doncs, uh, ho deixem de moment aquí. Uh, demà seguirem, um, dia, dia i nit. I demà passat, uh, Luxury Car, uh, les altres dues pel·lícules de Wan Chao que projectem a la Filmoteca, la filmografia completa està en altres sales del Festival de Cinema Asiàtic. Aquí vull agrair un cop més doncs, la, la complicitat i la col·laboració i la possibilitat de que Juan Chao estigui avui de demà i demà passat aquí amb, amb nosaltres. Jo crec que és, aquesta pel·lícula és un bon estímul per anar la, la seva filmografia i us convidem a que demà ens tornem a trobar a la projecció. Eh, uh, moltes gràcies, uh, xie xie, i see, see you tomorrow. Thank you. Thank you. Hola, buenas tardes. Uh, bienvenidos a esta retrospectiva que, de señor Wang Chao, que forma parte de, del Asian Film Festival Barcelona. Uh, anteayer tuvimos la primera proyección de esta trilogía. Hoy es la segunda parte y el día 5 ten, tenemos la última parte aquí. Uh, y señor Wang Chao, el director está aquí para presentar su película y dar a, presentar a su película y usted puede, podéis hacer unas preguntas antes de la proyección si queréis y espero que disfrutéis. Gracias. 呃，uh, 这是呃、uh, 我的电影回顾展的第二场《日日夜夜》。Es la segunda sesión de mi retrospectiva、eh, aquí se, que se celebra en la Firmoteca de Cataluña。啊、uh,，非常高兴看见这么多观这么多的观众来看我的这个第二部电影。Uh, me、uh, alegré de haber visto a a ustedes aquí presente。呃，这部电影拍摄于。 二零零三年。Esta película se rodó en el dos mil tres。突然觉得真的二十年的已已经。Que con un、uh, tiempo que pasó tan rápido, ya hasta ahora ya pasó más de veinte años。这是一部也是一部和法国合作的电影，就是我第一次跟法国合作的电影。Que es una película que es Que tuvo una colaboración con Francia, también la primera experiencia con Francia. Uh, aunque esta película se firmó hace más de 20 años, pero aún así está reflejando todavía una realidad que se está teniendo en China.

que empezó más o menos durante la época de la revolución cultural eh, una un cambio social desde la en, digamos en en que tiene el estado hacia un capitalismo uh

en la, la película se firmó con un equipo de más de cientos unas cientos personas y construimos una pequeña casa y así durante el proceso de la filmación eh, todo el mundo vivía en esa pequeña bueno, casa. Uh

Pero la película se enfoca más eh, a la cercanía con el terreno. Uh de 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 uh 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 uh, todos los miembros del equipo que formaba en eh, esta película han ha, ha sido la, los mejores, los pues, compositores como los fotógrafos de China. 呃，我尽、uh, 管就是二十年过去了，但是我相信还是可以和现在的观众获得一个 p a s a d o estos v e años, pero yo estoy convencido de que les podrían les podré、uh, dar algo en cambio que aún、uh, se pueda reflejar en la realidad。呃，这里面我依然是通过。 一组家庭的关系来反映时代的变化。Eh, bueno, en tu l a n o e la película todavía quiere transmitir una relación que, de una familia. 呃，uh, 需要解释的一个特别中国特色的一个问题。Eh, es necesario así explicar una un problema、eh, social de la familia china. 就是在这个电影里面。 他是一个师徒关系，师傅跟徒弟的关系，有有一个师傅跟徒弟。呃、uh, e su, y su, u, su、uh, 最亲密的这种师徒关系和这个父子关系很像。q e esta r e l a c i n se aseme、ja, se se asimila a la relación de un padre y un hijo. 在在中国，NG 呢？所以说，在这个电影里面，他的这种家庭的关系是这么一个种特特特特点。Por eso se caracterizan esta relación especial entre un hijo y con su padre。呃，是徒弟和师傅的儿子之间也像兄弟一样。Esta relación también tiene una semejanza. A, la, a una relación del, entre los hermanos. Bueno esto, bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias a ustedes. Bueno, buenas tardes, buenas tardes por estar aquí, por seguir el, la trilogía de Wan Chao, que está aquí, que ya empezamos otro día con Estever Riembao, el director de la Filmoteca. Y realmente bueno es un acontecimiento tenerla aquí. quizá algunos de vosotros habéis seguido desde la primera película que es la que él hizo el huérfano de Eni Yang que es del año 2001. y realmente ayer se pudo ver day and night día y noche o noche y día. Y ahora la película que va a presentar hoy es la Luxury Car que hizo en 2006. Estamos todavía en esa década. ayer por la tarde, en, en Casha Forum se presentó uh, A Woman, que es una película que el año pasado uh, tu, estuvo nominada para la Concha de Oro del Festival de Cine de San Sebastián y después nosotros también la proyectamos en el marco del Festival de Cine Asiático del Asian Film Festival Barcelona. Y realmente fue, digamos, por culpa de esta película, por decirlo de alguna manera, cuando pensé que era importante explorar la trayectoria de este cineasta chino que realmente aquí en España prácticamente no era conocido, no se sabía nada de él. Y entonces empezamos a investigar porque, y nos dimos cuenta que en Francia sí lo había sido, que en Francia él había tenido muchos contactos, que había pasado por el Festival de Cine de Cannes con algunas de sus películas y que había estado en La Seminci precisamente con esta película de 2001, El huérfano de Young. Empezamos a, a ver sus películas y pensamos que era muy interesante ver toda la trayectoria. Aquí en Filmoteca solo se podrá ver la trilogía, porque así acordamos con el director de la Filmoteca, eh, y realmente la de hoy es la última película de esta trilogía, pero habla de un país... Que realmente bueno, es poco conocido para nosotros. La China del año 2001 y la China de ahora casi no tienen nada que ver. Es un país que se ha transformado por completo. Y él explica esta transformación, pero no solo la explica, sino que realmente la visualiza. Y es a través de su propia experiencia visual, vital, vivencial. Que de alguna manera él nos va mostrando cómo evoluciona su propio cine, su propia cinematografía. Y eso es interesante porque no hace un cine documental, pero el cine, el documento se filtra en su cine, porque lo que está haciendo es mostrar ese testimonio, eso que él está viendo, eso que está ocurriendo en el país. Eso se, se vio ya con la primera película, con la segunda y ahora también lo veréis en la tercera y en cada una se va viendo un poco esta evolución del país, es decir, cómo cambian incluso el color de las calles, el tráfico de las calles, qué es lo que pasa en este país. Me parece interesante, gracias por estar aquí, gracias por seguir el festival también. Y sobre todo, yo creo que es muy interesante para el propio director ver que hay ese público, ese público que le interesa ver un cine experimental, un cine independiente, un cine documento, no documental, y sobre todo el cine de un testigo de todo ese país, de toda la evolución que ha tenido a lo largo de estos años. Ayer curiosamente me decía también parte del público que ha seguido su trayectoria que A Woman, que es su última película, la de 2022, él está preparando ya ahora, y digamos la octava de toda su trayectoria, me decía, es que estamos viendo un cambio fundamental en toda su trayectoria, pero sigue siendo el mismo. Y esto es muy interesante, como él no ha cambiado, él sigue teniendo en sus fundidos en negro, en sus pautas, sus silencios, en sus, digamos, pantallazos, ¿no? donde la imagen se queda fija para que pensemos, para que sintamos, para que compartamos. Y realmente yo creo que ver ese cine es ya una experiencia muy interesante para todos nosotros. Bueno, ya simplemente deciros que nosotros haremos lo posible. Para poder poner al alcance estas películas en un nuevo proyecto con la totalidad de películas, que algunas de ellas, como Looking for Romer, que es la película que hizo en Francia y con subvenciones de, de este país, um, se va a poder ver en filming, eh, creo que sí, si sí, todo va bien. Uh, y bueno es una posibilidad para ver una película más el resto se irán viendo y nosotros trataremos de volver a recuperar toda la trayectoria para ofrecérsela al público gracias por estar aquí thank you for being here él habla chino no habla otro idioma pero tenemos al traductor al que le agradezco muchísimo que esté aquí Mario que es de Taiwán pero que va a traducir esta, es lo que nos diga el director 谢谢。没错 <Gracias. S 2>，然后跟您先讲一讲，那个，呃 <noise>，中间就是介绍，呃，那个各位观众介绍您的历程以及您相关影片的，呃，的过往，然后还有介绍的您就是在，呃，呃去年的那个作品《一个女的。 Bueno, mientras tanto quería añadir también que él va, va a dar a la ciudad de Barcelona y a Filmoteca las tres películas de la trilogía. Eso es muy importante porque la primera de las películas se ha digitalizado para que se pudiera proyectar aquí y va a hacer donación de estas tres películas. Esto realmente es un gesto muy generoso de su parte y que bueno, en un principio iba a ser solo una película, pero después de la primera sesión él decidió que quería dar las otras dos también. Está entusiasmado aquí en Barcelona, ha visitado todo lo que ha podido, y ha habido a ver evidentemente exposiciones eh, y realmente está feliz en esta ciudad, con lo cual esperemos que quiera volver a venir. 就是,呃,就是捐责那个资料,电影资料馆,呃,呃,谢谢大家,呃,呃, muchas gracias a ustedes todos presentes para venir a ver mi, tre, en la última sesión también, la tercera sesión de mi trilogía. 那么我是非常高兴，这个回顾展能够是在呃巴塞罗那举举行，因为我知道巴塞罗那是一个美丽而且伟大的一个城市。Esta retrospectiva ret es la primera、eh, vez que hago, especialmente me honra de poder que se celebre aquí en la ciudad de Barcelona, porque pienso que es una ciudad、eh, que contiene mucha belleza y es una ciudad magnífica. Uh uh en Las tres películas que se producen aquí en Filmoteca son las tres piezas más importantes de toda mi carrera eh, siendo cineasta. Uh Uh en uh, uh eh, todas estas tres películas han sido una colaboración con la autoridad de Francia. La primera, eh, el huérfano de Ayan y la tercera es lo que ustedes van a ver hoy. Eh, han ganado un premio de Cannes. 呃，uh,《江南假日》应该是我在全世界发行国家最多的一个影片。呃、uh,，我不知道，呃、uh,，当时二零零六年是不是在西班牙呃、uh, 发行过、uh,？Durante o sea, de,、uh, una de las tres、uh, películas que se ha circulado más ha sido la última de m e r c e l a en el dos que se

Pero esta también es la única pieza que ha logrado entrar en el mercado de Estados Unidos. Uh 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 uh, a los uh, espectadores que han visto mi primera y la segunda piezas, eh, a lo mejor les sorprendería cuando terminen de ver esta tercera. El uh, Porque, digamos, la primera y la segunda eh, mantienen una unidad de estilo similar que eh, 呃，那这部电影，这部电影其实我更加的注重的讲故事，而且也用了主流电影的方式，或者说是好莱坞的那种电影语言。

Eh, porque lo que hice es intentar eh, poner mi posición como un director hacia... Eh, al, alejando más hacia atrás para así poder pro proponer a los, a los actores y su historia más eh, cercano con el público. 因为我在我的看电影的这个经验中间，我看到很多电影大师的作品，包括西班牙的电影大师阿尔莫多瓦呀，还有萨拉，呃，布鲁布鲁埃尔这些西班牙大师的电影。但同时，我也我也和观众一样，也看了很多很精彩的这种类型电影，或者好莱坞式的类型电影。 Uh, porque eh, respecto a la experiencia que tengo personalmente, yo admiro también a los cineastas españoles tales como Almodóvar, etcétera, que también, eh, bueno, he eh, eh, intentado imitar un poco en el estilo del la, de, de la del rodaje. 类型啊，就是就商业电影的这种通俗电影、艺术电影和通俗电影的这种手法结结合起来平，<Pero como S 1> 平衡。p <se, S 1>、嗯、e、eh, 我在这一部电影，所以说在这个豪华车里面做了一些尝试，而且我当我在电影学院里面观看，就是阿尔莫多瓦电影里面。 阿尔莫多瓦的电影，他也是很好的把作者、作者和通俗电影很好的结合了起来，所以说这部电影某种意义上也是学习阿尔莫电影的一次呃回答。Uh, 呃、这个电影是一个关于一个寻找的故事，呃、一个父亲从乡下到城里来寻一个一个寻找的故事，这样一种故事在电影史的在电影史中也是有的。呃 esta película se trata de una búsqueda, bueno,、eh, de un padre que provienen de un pueblo para buscar un un 寻找什么寻找儿子啊、ah,，para buscar a su hijo。那么这是一个中国的父亲，这是一个中国的父亲和他的女儿一起寻找儿子和哥哥的故事。 Es una historia de un padre y su hija eh, en búsqueda de su hijo. Sí, 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 sí. Okay. Muchas gracias.